Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Retro Tortugas. Yo soy Mara Deletoso y conmigo está mi buen amigo TMT Retro Collector. Hola a todos, espero que estén muy bien y que les guste el capítulo que hemos preparado para el día de hoy. Ya llevamos 5 capítulos de Retro Tortugas y esperamos que sean muchos más. En esta oportunidad revisaremos la figura de Miguel Ángel en su versión 1988. Esta figura corresponde al primer wave de figuras de acción de las Tortugas Ninja y es la primera encarnación de Miguel Ángel como figura de acción. La figura de Miguel Ángel es de color verde oscuro y tiene sus protectores en rodillas, codos y muñecas pintados de su color característico naranjo. El sculpt de las cuatro tortugas es casi idéntico, pero cada una de ellas tiene su particularidad, pues la cabeza de cada una tiene una expresión diferente. En el caso de Miguel Ángel, este muestra furiosamente los dientes del lado derecho. También sus pies están en un battle mode diferente al de sus cuatro hermanos. Otro detalle que si bien no es parte del sculpt, difícilmente puede considerarse un accesorio, pues es fundamental para cada tortuga. Estoy hablando, por supuesto, de su cinturón. Además de tener la inicial de cada respectiva tortuga en la hebilla, tiene en la parte posterior una especie de fundas para guardar sus nunchucks o linchacos. Cierto, el cinturón es esencial, pues la figura se ve muy rara sin su cinturón, especialmente porque tiene el espacio diseñado y está marcado en su sculpt, dejando en claro que no está completa al estar sin su cinturón. Miguel Ángel aparece a lo largo de toda la serie de las Tortugas Ninja. Su primera aparición fue en el primer capítulo donde se contó la historia y el origen de las tortugas y por supuesto del maestro Splinter. Su arma característica es el linchaco. Aunque un detalle sobre los linchacos es que la serie de TV dejó de usarlos y comenzó a utilizar en su lugar un gancho con una cuerda. Esto se debe a que en varios países, principalmente en Europa, los linchacos eran un arma prohibida, por lo cual en la serie se limitó su uso hasta el punto de no utilizarse. Miguel Ángel tiene 7 puntos de articulación, uno en cada pierna, uno en cada hombro, uno en cada codo y uno más en la cabeza. Como ya dijimos en los capítulos anteriores, 7 es la cantidad de articulaciones que tienen las figuras hechas con más dedicación. La figura de Miguel Ángel viene con una increíble cantidad de accesorios. En primer lugar, incluye 2 linchacos, que son su arma característica. Sin él, la figura estaría incompleta. Estos linchacos están diseñados como si estuvieran unidos por una especie de cuerda en lugar de su cadena. Además de estas 2 armas, Miguel Ángel incluye 6 accesorios más. Incluye un kama o un gancho, 2 first dagger o 2 dagas para puños, una grande y una pequeña, 2 estrellas o shuriken y fundamentalmente un rack para poder guardar todas sus armas. Es increíble la cantidad de accesorios que tiene esta figura, y eso que ni siquiera estamos considerando el cinturón como un accesorio más. A mí, lo que más me sorprende y me llama la atención es el rack para guardar las armas. Todas las armas originalmente venían unidas en el plástico a este rack, tal como hasta el día de hoy ocurre con muchos juguetes. Sin embargo, en este caso, el marco en que vienen los accesorios es un accesorio más, algo que para ese entonces no era para nada común, lo que hizo que mucha gente se deshiciera de él, descartándolo como si fuera basura. Actualmente son bastante raros de encontrar. ¡Wow, dudes! ¡Ahora verán, malditos Foot Soldiers! ¿Qué tienen ahí? ¡Son... ¡esta pizza de helado! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Tú le das con mis chacos! ¡Ya! ¡Ahora todas las pizzas son mías! La figura de Miguel Ángel, para mí, fue algo muy sencillo de encontrar, pues fue la primera figura que encontré cuando recomencé a coleccionar.
La encontré sin cinturón, pero a un precio bastante barato. Yo pensaba que eran más difíciles de encontrar, así que la compré nomás en ese estado. Luego, después de solo una semana, la volví a encontrar al mismo precio, en la misma tienda, esta vez con un cinturón y sus dos linchacos. ¡Qué mejor! Para ti, ¿cómo fue la tarea de encontrar a Miguel Ángel? A mí me costó un poco más tener el mío. Una vez lo encontré en las tiendas de juguetes reciclados con su cinturón, lo cual por sí fue un gran hallazgo. Luego, una vez que estuve con la famosa suerte tortuga y compré un coleccionador lleno de figuras, estaba nuevamente Miguel Ángel, pero con un solo linchaco. Cada vez más estaba más cerca de completarlo. El segundo linchaco me lo pudiste conseguir tú, así que te lo agradezco. ¡Ja! Ese día yo estaba con la suerte tortuga, aunque el precio no fue muy conveniente que digamos. Claro, esta última arma no salió tan barata, pero al final de cuentas valió la pena para poder completar la figura de Miguel Ángel, que no puede estar obviamente sin sus armas características, que son sus famosos linchacos. También tengo un Miguel Ángel en su versión Softhead, y también tengo otra figura de la versión del 25 aniversario. Pero en realidad, el verdadero tesoro, el más grande que tengo en mi colección, es la figura de Miguel Ángel completa, sellada, del año 1988. Realmente una verdadera joya. Ese sí que es un gran tesoro. Es una verdadera envidia poder tener una figura tan antigua y sellada. La verdad es que cuando tuve la oportunidad de comprar esta belleza, no lo pensé dos veces y la compré de una. Algo que a mí me gusta mucho es el sculpt. Hace que cada figura se vea única, en especial en el caso de las tortugas. Cada una se ve distinta a las demás. Es un plus que le agregó Playmex a la línea de figuras. Claro, y para eso también lo que ayuda mucho es el paint job, porque Playmex lo que hizo fue pintar cada tortuga de un color de piel diferente. Esa característica no se ve ni en los cómics, ni tampoco en la serie de televisión donde todas son del mismo color de verde. Algo que nunca me ha gustado mucho son esas poses Battle Mode en los pies. Así que muchas figuras sean muy difíciles o casi imposibles de poner de pie. En el caso de Miguel Ángel, aunque creo que no es tan serio, creo que igual le juega en contra. Uno tiene que elegir entre ponerlo de pie y hacer que la figura se vea genial. Dentro de las cosas buenas está la enorme cantidad de accesorios, aunque hubiese preferido que tuvieran los detalles pintados, aunque no era algo que se hiciera en esa época. Siempre los accesorios eran de un solo color. Al ser uno de los personajes principales de la serie, es una figura que tiene un gran número de variantes. Es cierto. Bueno, vamos contando cuáles son las variantes. Primero, tenemos la versión Subhead, o cabeza blanda. Posteriormente, tenemos la versión Hardhead, o versión regular del año 1988. Y finalmente, tenemos la versión del 25 aniversario de las Tortugas Ninjas en el año 2008. También existe la versión gigante, y también la versión más pequeña de todas, la versión Mini Mutants. Esta imagen es como la intro de Radical Retro Toy Talk de Swing Hallock, es un homenaje. Pero hay una sexta versión. Un día en mi búsqueda incansable de Tortugas Ninja, encontré esta joya. Una versión 100% original, tiene todos los trademarks correspondientes, pero es de cabeza pequeña. Sí, la explicación más probable es que esta haya sido un error de fábrica. Lo que ocurrió es que como era el boom de las tortugas, se mandaron a hacer las figuras a muchas fábricas diferentes. Por eso siempre hay pequeñas diferencias entre una y otra. Esa sería la variante Smallhead. Sin duda, es un dato muy curioso. Bueno amigos, eso fue todo por este capítulo. Y para más información sobre las tortugas ninjas, no olviden visitar nuestra página retrotortugas.blogspot.com. Oye, ¿no nos faltó algo? Cowabunga says it all. Cowabunga! Right there? All right, dude! You...
are bodacious and totally awesome. Michelangelo here for the Ninja Turtles. Cowabunga!